No se han dado como tal así los casos, más sin embargo sí, más que nada prevenir a todos los derechohabientes y acreditados obviamente del Infonavit, de los posibles fraudes que se pudieran registrar, debido a que cuando un acreditado obviamente tiene su crédito hipotecario con el Infonavit y se usa mucho la figura de los traspasos de los créditos. Entonces, pues comentarles que cuando tengamos alguna situación, sobre todo de que tengamos algún problema para pagar nuestros créditos, pues decirles a las y los acreditados del Infonavit que acudan primero con nosotros para ver de qué manera podemos manejar el crédito que están teniendo y obviamente por la situación que pudieran estar pasando para estar y por la cual tienen a lo mejor dificultades para estar pagando su crédito, ya que muchas veces se nos han presentado algunas situaciones donde las personas hacen el traspaso de su crédito y las personas dejan de pagar ese crédito, ya que ellas no son las personas titulares del crédito obviamente que el acreditado se ve afectado en su historial crediticio. Y muchas veces cuando están solicitando algún crédito, vienen con nosotros a decirnos que están saliendo mal en su buró de crédito y que se supone que su crédito debe ir al corriente. Y obviamente cuando ya verificamos aquí la situación cuál es, pues resulta que su crédito está muy atrasado. Entonces que tengan ese cuidado y sobre todo también porque el Infonavit no reconoce este tipo de convenios que se hacen en privado entre entre personas, ya que quien es el titular del crédito es quien a nombre de quien está la escritura de la vivienda, ¿no? También, obviamente, también se presenta del otro lado, donde si yo le compro a una persona su crédito, yo sigo pagando el crédito de la persona, pues puede llegar un momento donde la persona puede reconocer la deuda o no. Y al momento de que quede pagado el crédito, pues bueno, como la escritura está a mi nombre, pues si otra persona la pagó, pues gracias, ¿no?